Muy buenas tardes, queridos alumnos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Luis Gajardo dice: Buena, profe, no había podido asistir de viernes a lunes porque trabajo 4x4, pero me la pasé haciendo test. Ya voy en 74% nivel en PracticaTest con solo una semana y cuenta nueva. Ahora salgo invicto en todos los test. Máximo me equivoco en uno y a las miles en dos. Pero lo repito al tiro y lo hago sin ningún error en menos de 2 minutos. Así que contento con el avance. Además, me ofrecí a trabajar gratis de ayudante en un taller para aprender de mecánica como usted me recomendó. Excelente, estimado amigo Luis Gajardo. ¿Qué edad tienes, amigo Luis? Me causa curiosidad tu edad. Cuéntame qué edad tienes. Ya, pero me alegro mucho que estés logrando el objetivo, querido amigo Luis, y espero que aprendas mucho, ¿cierto?, en la mecánica. Recuerda que lo que te diga la persona que está al lado tuyo no es: ah, excelente, súper bien, ya estáis partiendo. No es la ley, ya uno tiene que aprender de todos, escuchar, aprender, pero también buscar otras fuentes para saber si lo que nos están enseñando está 100% correcto o si algo podemos mejorar. Ya todos podemos mejorar. Por eso es que yo les digo acá también que cuando encuentren o vean que algo se puede mejorar, nos avisan y así nosotros tomamos en consideración su opinión también. Ya, así que me alegro mucho, amigo Luis. Buena, profe, Bacán dice: Sí, estoy aprendiendo harto en YouTube, igual veo videos en todo mi tiempo libre. Perfecto, qué bueno, amigo Luis, ya es una muy buena opción, ¿ya? ¿Y tú estás estudiando alguna carrera o no? Ya, perfecto, Luis. Recuerda que en la actualidad en Chile hay hartas oportunidades de gratuidad, ¿ya? Así que, como consejo, trata de explorar esa opción, ¿ya? A lo mejor estudiar algo relacionado con los motores, algo relacionado con la mecánica. A lo mejor puedes encontrar ahí una buena opción, ¿ya? Ya, entonces, empezando con la clase del día de hoy, les mando un abrazo a todas las personas que están viendo, ¿cierto?, las grabaciones y que están conectándose a horas diferidas, ¿cierto? Un saludo a todos y un saludo especial a mi amigo Luis, que está ahí haciendo el apañe, está bien activo, pregunta harto y opina harto, y eso es muy bueno para mí y para él también, ¿ya? Entonces, en esta unidad aprenderemos. Hoy día es miércoles de técnicas de conducción. Dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se debe realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Ya es muy importante este tema, queridos amigos, de las técnicas de conducción. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer cuando estemos en el tránsito. Una mala decisión puede acabar con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, incluso con nuestra vida, ¿cierto? Así que mucho ojo con eso. Recuerden que a veces un accidente, aunque no nos pase nada, significa que vamos a perder la moto en este caso, por ejemplo, o que vamos a tener que pagar daño a otra persona y eso desestabiliza mucho la economía de una persona. Entonces, tratar de evitar, tratar de andar siempre a lo seguro, siempre tranquilo, siempre volver a la casa tal cual como nos fuimos y siempre, por ejemplo, yo cuando me pongo a manejar, trato de pedirle a Dios que nadie me haga daño a mí y yo no hacerle daño a nadie tampoco, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal, salir sin que nos hagan daño y sin que nosotros le hagamos daño a otra persona. Pero para eso hay que principalmente estar siempre manejando
a la defensiva, ¿cierto? Respetando los espacios, respetando las velocidades máximas, ¿ya? Eso nos va a ayudar muchísimo, queridos amigos, ¿ya? Dice, la postura al manejar una motocicleta. Para empezar, debemos hablar de la comodidad. Usted debe sentirse cómodo para poder manejar, ¿ya? Usted debe sentirse cómodo para poder manejar, ¿ya? Una vez que usted se sienta cómodo, va a poder controlar mejor los pies y las manos, ¿ya? Entonces, recuerden que en la moto, la mayor parte del tiempo, el peso va a ir sobre el asiento, es decir, en nuestro trasero, ¿ya? Y la mayor parte del tiempo, si necesitamos afirmarnos un poquito más de la moto, lo vamos a hacer apretando, ¿cierto?, los muslos contra el estanque. De hecho, los estanques traen la forma para que las piernas se posen en esa zona, ¿ya? Con respecto a los pies, ya recuerden que los pies deben ir libres para maniobrar, es decir, deben poder, la punta del pie debe poder subir y bajar con facilidad para poder realizar las distintas gestiones que necesitamos. También las manos, ¿cierto? Deben tener soltura, ¿ya? Yo siempre les digo que cuando uno maneja la moto, no es que uno se afirme del manillar. Uno afirma el manillar, que es distinto, ¿ya? Es decir, las manos dan la firmeza al manillar y no al contrario. Hay gente que va como colgando del manillar y eso hace que usted en cualquier momento pueda perder el control. Entonces, es muy importante eso. Nosotros le vamos a dar la dirección al manillar, ¿cierto? Si nosotros somos bruscos, podemos llegar inclusive a perder el control, ¿ya? Entonces, siempre, inclusive los pilotos de carrera dicen siempre que al final los movimientos son suaves, ¿ya? Son suaves y precisos, al contrario de lo que cree mucha gente, que cuando uno está en una carrera tiene que volantear, ¿cierto? Tiene que ser brusco, etcétera, ¿ya? Los movimientos normalmente tienen que ser suaves. ¿Para qué? Para no perder la estabilidad del vehículo que estamos conduciendo, sea una moto, sea un auto, sea un tanque, lo que sea, ¿ya? Bueno, un tanque difícil que pierda la estabilidad, ¿cierto? Mal ejemplo. Él va a romper el hielo. Ah, ya. Entonces, altura, ¿cierto? Importante saber que los pies, ¿cierto? Tienen que ir en una posición que pueda accionar los pedales y las palancas que tenemos en los pies. En los pies vamos a tener, ¿cierto? Por un lado, por el lado derecho, el freno trasero y por el lado izquierdo, la palanca de cambios. En las manos, en la mano derecha, vamos a tener el freno delantero y en la mano izquierda vamos a tener el embrague, ¿ya? Súper importante que las manos vayan en esta posición. Ya, una cosa que aprendí hace poco es que uno cuando se prueba un guante, debes ponerte el guante y doblar los dedos, poner la mano así, como uno más o menos la va a usar en la moto, porque a veces causan molestia algunos guantes, las costuras, etcétera, te causan molestia en cierta parte de la mano, que a lo mejor ese guante te la causa y otro guante que está al lado y que a lo mejor podría haber elegido, no. Entonces, el guante, ponga la mano en posición de que van manejando y vean cómo se comporta el guante, si lo aprieta, si algún dedo les queda corto, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la posición para las manos. ¿Ya? Aquí va a ir el mango y aquí va a ir la manilla de la moto. ¿Ya? De esa forma, como vamos así, si tenemos que frenar de forma sorpresiva, ya tenemos, ¿cierto? Gran parte, ya tenemos gran parte del trabajo hecho, ya tenemos gran parte, ¿cierto? Ganada. ¿Por qué? Porque nos vamos a demorar menos en activar el freno, en vez de que si fuéramos así y cuando vayamos a frenar hacemos esto y llegamos acá y recién tiramos la manilla. Si vamos así, apenas pensamos que queremos frenar, ya estamos tirando la manilla, nos ahorramos, ¿cierto? Todo ese tiempo, ¿ya? Al ahorrarme todo ese tiempo, ¿qué es lo que logro? Logro reducir, obviamente, el tiempo,
Pero más importante aún, reducir la cantidad de metros en la que voy a frenar. ¿Por qué me sirve eso? Porque normalmente en un accidente voy a tener una distancia limitada para poder detener la moto. Si yo no soy capaz de detener la moto en esa distancia, ¿cierto? Lo que va a pasar es que voy a terminar chocando, ¿ya? Y la idea es no chocar, ni siquiera tocar a otro vehículo, ¿cierto? Entonces tengo la comodidad, tengo el peso del cuerpo, tengo los pies, ¿cierto? Tengo la altura y tengo las manos. Cuando hablamos de altura, ¿ya? Nos habla de ajustar los controles de la moto, dependiendo de la moto que sea. Puede que yo ajuste el manillar, como en una bicicleta, ¿cierto? Que no sé si se acuerdan las bicicletas cross, bueno, mi amigo tiene 21 años, así que no creo que se acuerde de las bicicletas cross que usábamos cuando éramos chicos, pero como, son como las BMX que usan ahora, ¿ya? Y uno puede mover el manubrio un poco más adelante, un poco más atrás, ¿ya? En la moto muchas veces pasa lo mismo. Se puede la moto poner el manubrio un poquito más adelante, un poquito más atrás, y las manillas, sobre todo las manillas, ¿cierto? Tanto de la moto como de la bicicleta, su sujeción es redonda. ¿Ya? Entonces, uno puede poner la manilla más arriba y me queden los dedos así, o más abajo y que me queden los dedos así. Siempre la mano tiene que quedar en esta posición, no así, porque así puede causar una lesión si es que choco, ¿ya? Siempre ahí, lo más natural posible, lo más fácil posible para poder accionar mi manilla, ¿ya? Súper, súper importante. Entonces, tenemos comodidad, tenemos peso del cuerpo, ¿cierto? Tenemos la altura de regulación de todo lo que podamos regular en la moto. Las manillas, inclusive las palancas que van en los pies, ¿cierto? La palanca de cambio y el pedal de freno que van en los pies también se pueden sacar, ¿cierto? Y poner un poquito más arriba o un poquito más abajo, dependiendo lo que necesitemos hacer, ¿ya? Voy a leer un mensajito que me mandó Luis y seguimos. Dice que por tiempo no me da la verdad, profe, pero mi meta es vivir de ser youtuber algún día haciendo motovlog y tutoriales de mecánica. ¿Cómo lo busco en Instagram, profe? Profe, una consulta. ¿Puede sacar la moto en subida? ¿Debo mantener la moto con el freno delantero o trasero? Porque sabe que yo hago con el delantero, me cuesta mucho, con el freno trasero se me para la moto. Ya, ¿cómo sacar la moto en subida? Si tienes problemas con eso, lo más común, ¿cierto? Es tirar el freno de mano. No, mentira. Lo más común para eso, ¿cierto? Si es que yo estoy en una subida, es que mantengo la moto frenada con el pie trasero, ¿ya? O con el pie derecho del freno trasero, ¿ya? Y lo otro es que también puedo mantener la moto frenada con el freno delantero, ¿ya? Si yo estoy así, perdón, si yo estoy así, ¿cierto? Puedo acelerar un poco y frenar, inclusive frenar, ¿cierto? Acelero un poquito, mantengo acelerado y mantengo frenado. Cuando voy soltando el embrague, suelto el freno y la moto debería salir, ¿ya? Si me cuesta eso, simplemente piso el pedal del freno trasero, empiezo a acelerar y cuando la moto ya está haciendo fuerza hacia arriba, suelto el freno trasero y la moto debería avanzar, ¿ya? Eso para mí es el mejor consejo, ¿ya? No tengo redes, amigo Luis. Me voy a hacer una red. Sí, me voy a hacer unas redes por ahí. Va a subir algunos videos míos particulares, ¿cierto? Acerca también de mecánica, pero todavía no he tenido el tiempo para realizarlo, ¿ya? Así que por el momento no me puedes encontrar en Instagram. Dice, profe, una consulta para sacar la moto. Ya, eso ya lo respondimos. Y después dice, es verdad, profe, se reduce el tiempo y además así uno puede frenar gradualmente y no de golpe. Por el susto se puede bloquear la rueda sin ABS. Muy bien, estimado Luis, ¿ya? Te puedo recomendar un canal, ¿ya? Me imagino que ya lo has visto porque parece que eres bien busquilla, pero te recomiendo un canal que se llama Fortnite, ¿ya? Yo soy profesional de la mecánica
aparte de hacer estas clases, ¿cierto? Soy profesional de la mecánica y es un canal muy bueno, ¿ya? Creo que es de un canadiense, pero están traducidos los videos y la verdad que ahí yo he aprendido bastante, ¿ya? Así que busca ese canal que se llama Fortnite y te va a ayudar harto para aprender hartas cositas sobre modos. Ya, qué bueno. Por eso digo que me imaginé que ya lo conocías, pero es un canal que está hecho, está súper bien hecho, por decirlo así. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos claro que la postura en la motocicleta es muy, muy importante. ¿Ya? Dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto, amigo mío, es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Qué es lo que les dice esto? Les dice que si por algún motivo su pie, digamos que este es el apoyapié o el pedalín de la moto, ¿ya? Nosotros ponemos el pie así, ¿ya? O con la punta. Pero si yo lo pongo así y la punta del pie queda por debajo del nivel del pedalín, la punta del pie queda expuesto. ¿Qué puede pasar? Que existe un bache en el camino, ¿cierto? Y ese bache, a lo mejor lo esquivamos con las ruedas, pero con la punta del pie, imagínate una piedra grande, con la punta del pie le pego a la piedra. Imagínate que voy a 100 kilómetros. Claramente voy a recibir como resultado una lesión grave en el pie, ¿ya? Así que ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con eso. Recuerden siempre que cuando vayan a, entre comillas, setear la moto o hacer alguna regulación, que no sea una regulación extrema, ¿ya? Que no sea una regulación que ponga en peligro alguna parte de su cuerpo. Siempre resguarden lo más posible su cuerpo. Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. Y la tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Para pasar cambios en la moto, primero debo saber que la moto tiene una posición de neutro. ¿Cómo puedo saber que la moto está en neutro? Porque si yo la empujo, cuando la moto está apagada, obviamente, si yo la empujo, la moto va a estar libre, se va a mover libremente. Si está cualquier cambio metido, la moto va a hacer resistencia para poder moverse, ¿ya? Cualquier cambio en el que la moto esté va a hacer resistencia para poder moverse, ¿ya? Entonces dice que la primera se logra. No, perdón, ya leímos eso, ¿ya? Si yo estoy en neutro, si yo piso la palanca de cambio, voy a llegar a primera. Y después, todas las veces que yo levante la palanca hasta el final de arriba, voy a llegar al siguiente cambio, ¿cierto? Levanto la palanca hasta el tope, segunda, levanto la palanca hasta el tope, tercera, levanto la palanca hasta el tope, cuarta y así hasta la sexta, ¿ya? Si es que tiene sexta la moto. Entonces, muy importante, es muy importante entender, es muy importante entender que los cambios, ¿cierto?, son los más bajos para obtener mayor torque, por decirlo así, o mayor fuerza, ¿cierto? Lo que va a hacer que la moto salga de forma, se note que se note con más fuerza, ¿ya? Y los cambios más altos no se va a notar tanta fuerza, pero sí va a permitir ir a velocidades más elevadas sin tanto esfuerzo del motor, ¿ya? Entonces, los cambios altos, como la quinta o la sexta, son para ir rápido, ¿cierto? Con menos esfuerzo. Y los cambios bajos, como la primera o la segunda, son para salir rápido, ¿cierto? Y con más fuerza en la moto, ¿ya? Primera, más fuerza, sexta, más velocidad, por decirlo así, por explicarlo de alguna manera, ¿ya?
Ya, perfecto. Y después dice, profe, ¿qué opina de cambiar de marcha sin embrague, haciendo uso del acelerador, dando gas y metiendo el pie, presionando el pedal de cambios hacia la dirección de la marcha que se busca? Se puede hacer, ¿ya? Cuando tú haces eso, la marcha entra cuando las revoluciones van cayendo, ¿ya? Pero dependiendo del sistema que traiga la moto, puede en el tiempo hacer daño, ¿ya? Hay algunos sistemas que permiten hacer esto fácilmente y que no dañan nada. Pero las motos que son un poco más básicas o que no traen estos sistemas, ¿cierto? Pueden llegar a dañarse. Si lo hacemos siempre bien, perfecto, con las presiones justas, lo más probable es que se demore mucho tiempo en pasar algo, ¿ya? Es decir, que el daño que pueda producir, su probabilidad es muy baja. Pero si nos equivocamos, ¿cierto? Y es muy probable que nos equivoquemos en algún momento, podemos dañar la moto, ¿ya? Se puede hacer, sí, pero la idea es no hacerlo siempre y también dependiendo la moto. Hay motos que son en las que se puede hacer esto sin ningún problema, ¿ya? Pero que normalmente se especifica. Eso inclusive se puede hacer en los autos, ¿ya? Me acuerdo que cuando la primera vez que alguien lo hizo, me lo mostró, me decía que había que escuchar las revoluciones, sincronizar el motor y toda la cosa, y nunca fue así. Hay que acelerar, dejar de acelerar y empujar la palanca suavecito. Cuando la palanca está lista para entrar, entra con esa pequeña presión, entra y no suena nada, ¿ya? Así que ojo ahí también, ¿ya? Después dice, posición natural sobre la motocicleta. Recuerden siempre que la moto, recuerden siempre que la moto, o las motos, mejor dicho, de distintos estilos, proponen, por decirlo así, distintas posturas. ¿Ya? En la moto deportiva a lo mejor vamos más echados arriba de la moto, más estirados. En la moto chopper a lo mejor vamos con los brazos un poquito más arriba. En la moto de adventure vamos un poquito más erguido, ¿cierto? Pero, ¿qué les quiero decir yo con esto? Les quiero decir que traten de no exagerar esas posturas, ¿ya? Está bien, todas las motos tienen una postura, pero que no me resulte desgastante. ¿Ya? Que no me resulte como un sobreesfuerzo, ¿ya? Siempre todas las posturas se pueden adaptar un poquito a las necesidades de mi cuerpo, ¿ya? Recuerden que las personas, algunas tenemos brazos más largos, piernas más largas, brazos más cortos, piernas más cortos, etc. ¿Ya? Así que siempre importante, lo primero es estar cómodos, ¿ya? Una postura que a mí me permita moverme y hacer las gestiones que necesito hacer mientras voy manejando. Y después hablamos acerca de la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? En un vehículo, la estabilidad es la... Siempre se me olvida la palabra que me gusta usar acá. La estabilidad es como decir la habilidad, pero la habilidad es más como una persona, como para una persona. Hay otra palabra que ocupo y se me olvida, siempre se me olvida cuando toco esta parte. Es la capacidad, ahí sí. Siempre se me olvida esa palabra y es tan simple. La estabilidad es la capacidad de mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? Si yo manejo una moto que pesa más, su estabilidad probablemente va a ser un poco menor. Me va a costar más llevarla por una curva. Ya va a tender más a salirse de la curva. Una más liviana, menos. Si voy más rápido, me va a costar más mantenerla en la curva. Y si voy más lento, me va a costar menos. Si la curva es abierta, es así más o menos,
¿Ya? La curva es así más o menos. Me va a costar muy poco, pero si la curva es así, me va a costar mucho mantenerme dentro del trazado de la curva. ¿Ya? Entonces, la estabilidad disminuye al aumentar la velocidad y la estabilidad disminuye al aumentar, ¿cierto?, la curvatura de la curva. Ya, valga la redundancia. Ya, lo cerrado. Entre más cerrada sea la curva, menos estabilidad voy a experimentar. Entre más cerrada la curva, debo pasarla más lento. Ya, si es un poquito más abierta, puedo pasarla un poquito más rápido. Pero en general, siempre en las curvas, tratar de pasar a la velocidad más moderada posible. ¿Ya? Después dice, profe, consulta, ¿me recomienda hacer contrapeso en el zigzag de conos a baja velocidad? Estoy practicando para el examen práctico y creo que se me hace más fácil haciendo contrapeso. Si no, se me va para el lado si doblo muy cerrado. Ya. Mira, para lo que pide el examen, desde mi punto de vista, siempre uno hace contrapeso, ¿ya? Pero leve, muy leve, ¿ya? Cuando estamos en un circuito, claro, ahí descolgamos el cuerpo, si una moto de velocidad, ¿cierto? Descolgamos el cuerpo, tiramos la rodilla al piso, etc. Pero cuando vamos a baja velocidad, por ejemplo, para el examen, no es necesario, ¿ya? Yo te recomendaría, si estás practicando, simplemente practica en un lugar cerrado, ¿cierto? Donde no haya alguna otra persona que tú puedas atropellar o que pueda pasar algo, ¿cierto? Y relájate, ya, porque el tema de los conos, de los zigzags entre los conos, es algo muy básico, ya, que cualquier motociclista debería poder hacer sin esfuerzo, ya, una vez que estamos, inclusive sin practicar debería poder hacer, ya. Por eso es que es una prueba que se hace en el examen de conducir moto, ya. Así que eso, ya, yo creo que si bien es cierto, es que yo insisto que creo que uno siempre que dobla hace contrapeso, ¿ya? Un poquito más, un poquito menos, pero siempre hace contrapeso, ¿ya? Como cuando dicen que vaya a doblar doblando solo para allá. La moto nunca va a doblar doblando solo para allá. La moto primero dobla para allá y después dobla para acá. Y si quiere doblar para allá, primero se carga para acá y después se carga para allá. Es muy poquito. A veces es casi imperceptible, pero es muy difícil que la moto doble solo por un lado. ¿Ya? No sé si me sigues. Ya, perfecto, Luis. Ya, siempre, ojo, con mucho cuidado. Ya, siempre con mucho cuidado. Yo siempre voy a recomendar que si van a practicar, ¿cierto? Tema de motocicleta, lo practiquen en un lugar cerrado y con un instructor calificado, ¿ya? Un instructor que sepa lo que está haciendo. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, queridos alumnos. La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Este va a ser el tema central de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de la mirada, ¿ya? La mirada es exageradamente importante para cualquier persona que maneja, ¿ya? Si usted no puede mirar, usted no puede manejar, ¿ya? Y por eso es muy importante que nos veamos los ojos, ¿cierto? Que nos revisemos los ojos, si es que vemos bien o si es que vemos mal, ¿ya? Yo actualmente tengo que ir al oftalmólogo porque estoy por cumplir 40 años, y esto es un dato para todos los que estén cerca de los 40 años y ya tengan 40 años. Es algo natural,
se pierda la vista, ¿ya? De a poco. Con este ojo veo perfecto, perfecto, hasta la más mínima hormiga. Y con este ojo ya no veo la más mínima hormiga, veo la que sigue, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Yo no tenía idea hasta que fui a sacar licencia la última vez. Ahí me dijeron que tenía problemas en un ojo y efectivamente tengo problemas en un ojo. Pero en mi día a día no se nota nada. Pero a lo mejor en algún momento de cuando vaya conduciendo sí se va a notar. Por lo tanto, el doctor me dijo que de aquí al próximo control ya tengo que ir con ese problema solucionado. ¿Ya? Entonces, este problema, ¿cierto?, de los ojitos. Tenemos que todos verlo, ¿ya? Bueno, mi amigo tiene 21 recién, así que no sé, puede que igual, o sea, igual te puede pasar antes, pero a todas las personas les va a pasar más o menos a los 40 años, ¿ya? Si es que no te pasó antes, a eso me refiero. Entonces, importante eso, ¿ya? Ver la salud de los ojos, porque los ojos van a hacer que yo pueda manejar bien, en todas circunstancias, ¿ya? Recuerden que cuando manejamos estamos a veces con el sol en la cara, a veces con sombra, a veces oscuro, a veces con luz, a veces sin luz, a veces de día, a veces de noche, en el amanecer, en el atardecer, etc. Y todas esas condiciones de luz presentan distintas dificultades al conductor, ¿ya? Distintas dificultades para su visión. Entonces, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce, ¿ya? Es importante que si te dicen que andes con lentes, andes con lentes, por algo te pidieron eso. Luis Gajardo dice, ¿a qué distancia me recomienda poner los conos? Usted es que en el mapa que muestra Práctica Test me da el ejemplo del circuito que se realiza, pero no la distancia entre los conos. Sí, profe, hay que comer harta zanahoria. Por suerte veo perfectamente. Eso, muy bien. Mire, la verdad que me pillaste. No sé a qué distancia exactamente se ponen los conos. No lo recuerdo. En algún momento lo supe, pero no lo recuerdo ahora. Pero ponlo a 2 metros más o menos, ¿cierto? Que pueda pasar la moto tranquilamente entre medio. Ya, eso. No, no creo que sea tan importante eso. Ya, no tan cercano, tan lejos. Yo creo que unos 2 metros, 2 metros y medio debería estar más o menos bien. Tirándome un carril, porque no recuerdo exactamente la cantidad de metros, pero si quieres, deja esa pregunta en nuestro WhatsApp, ¿ya? Y ahí te van a responder, ¿cierto? Y te van a enviar, te van a hacer esa retroalimentación de forma más exacta, no hay ningún problema, ¿ya? Después dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Ahora sí, empezamos a hablar derechamente de la mirada, ¿ya? Primero vamos a ver lo que dice acá y después lo voy a explicar de la forma que yo más lo entiendo y que me gusta explicar, ¿ya? Dice que debemos obviamente mirar antes de cada maniobra. No podemos ocupar un pedazo de calle que no estamos seguros que está desocupado, ¿ya? Solo debe tener, perdón, se debe tener conciencia de lo que debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. ¿Por qué dice eso? No es solo mirar, es saber qué mirar. Primero, mirar siempre a lo lejos con bastante distancia. Eso es lo primero, ¿ya? Además necesitamos, ¿cierto? Aparte de mirar a lo lejos, ¿cierto? Necesitamos ver dónde están los peligros. Si hay un cruce, una línea de tren, si hay un niño, ¿cierto? Que esté en el borde de la calle. Si hay un perro que a lo mejor se nos puede tirar y nos puede morder, ¿ya? Aunque atropellemos un perro, a veces la gente dice, no, paso por arriba nomás del perro, no importa. No es tan así. Porque un motociclista que atropelle un perro mediano o chico tiene muchas probabilidades
de caerse con el impacto, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Veamos que no haya un perro, veamos que, por supuesto, no haya un niño, ¿cierto?, que pueda bajar a la calle y que nosotros pudiéramos atropellarlo. Veamos que no hay una salida de auto, una salida de camiones. Yo siempre les digo, si yo voy manejando la moto y veo que a la orilla del camino hay una casa, por ejemplo, una empresa, y se abre una puerta, yo me pongo atento. Porque de esa puerta puede salir una persona, puede salir un niño, etc. ¿Ya? O inclusive, a lo mejor, imagínate, estoy poniéndome en un caso súper extraño. Imagínate que alguien abrió la puerta y va a sacar un pedazo de fierro de 6 metros. Lo más probable es que lo va a tener por la mitad y va a tener 3 metros para adelante y 3 metros para atrás. Y lo más probable es que el tipo ni siquiera vea si va pasando gente por afuera y va a empezar a salir con el fierro. Y si tú no te fijaste en eso, vaya a pegarle al fierro. Entonces, hay cosas tan extrañas que pasan de repente que hay que estar muy atento. Ya nunca vamos a poder controlar todos los riesgos, pero tratar de estar, como podríamos decirlo popularmente, lo más vivo posible, ¿ya? Lo más clever posible. ¿Se entiende? Espero que sí, espero que les guste, espero que les sirva, ¿ya? Entonces dice, debe tener conciencia de lo que debe mirar para poder efectuar la maniobra de manera eficaz y segura, mirar a lo que puede ser más peligroso. La previsión es el elemento fundamental. Previsión, antes, visión, ver. Ver antes, ¿ya? Antes de que las cosas pasen, nosotros decir, ah, esto puede pasar, ah, esto es un riesgo, y eso se va entrenando. Para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Un datito. A veces, nosotros pasamos entre medio del tránsito, ¿cierto? ¿Con qué vehículos debo tener más cuidado? Yo siempre tengo mucho cuidado con los taxis, con los colectivos, porque naturalmente esos vehículos, si están detenidos, puede que abran una puerta, ¿ya? Por lo tanto, trato nunca de pasar tan cerca de las puertas de los colectivos. Inclusive de los buses, a veces los buses van con las puertas abiertas. También me preocupo de que si va con la puerta abierta, pasar muy despacito por ahí, porque una persona podría bajarse o una persona podría querer subirse de forma repentina y causar un accidente, ¿ya? Por eso hay que hacerlo a bajísima velocidad, ¿ya? Entonces, hay que mirar, ¿cierto? Hacia, perdón, dice, contra, ya. Dice, me pasé. Y ahora sí. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Por eso hay que mirar lejos para que haya tiempo, para que haya espacio. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? En la recta, dice, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Ya? ¿Qué es la escapatoria, queridos amigos? La escapatoria es ese lugar que nos va a permitir evitar el accidente. Imagínense que se nos atraviesa una persona. Esa persona se pone por delante de la moto, ¿cierto? Nosotros tenemos un tiempo. A lo mejor tengo más espacio adelante de la persona o a lo mejor tengo más espacio atrás de la persona. Pongámosle que tengo más espacio atrás de la persona. A ese lado apunto, en vez de quedarme mirando a la persona, al peatón.
Si yo me quedo mirando al peatón, lo voy a chocar. ¿Ya? Si yo miro a la solución, puede ser que yo salve esa situación, aunque esté muy, pero muy cerca de convertirse en tragedia. ¿Ya? Entonces, aquí la habilidad y la preparación es muy importante. ¿Ya? Nunca sobreestimen sus propias habilidades, pero siempre crean que algo pueden hacer para evitar el accidente. ¿Ya? Sobre todo si es que están manejando de forma consciente, de forma defensiva, conservando las distancias, yendo atento a los peligros y no superando los límites de velocidad. ¿Ya? Importante. Ahora, ¿cómo veo yo el tema de la mirada en los motociclistas? Para mí, la mirada tiene que tener en un motociclista y en realidad en cualquier persona que maneje tres ingredientes. Uno, tiene que ser una mirada panorámica. Tengo que mirar todo lo que veo, incluso para atrás. Ya todo lo que me rodea, incluso para atrás. ¿Por qué? Mi papá me decía que un buen conductor sabe lo que está pasando atrás de él. ¿Por qué? Porque no tenemos ojos en la nuca, pero tenemos espejos. Los espejos nos dan información de lo que está pasando atrás de nosotros. Tenemos que chequearlos continuamente, ¿ya? Miramos para el frente siempre, no descuidamos la vista del frente. Pero para los lados, ¿cierto? Tenemos que también chequear nuestros puntos ciegos y tenemos que mirar nuestros espejos. Miramos para adelante, primeramente, miramos por los espejos y cada vez que necesitemos movernos hacia un lado o hacia el otro, chequeamos nuestros puntos ciegos mirando directamente, girando la cabeza con el carro. ¿Vale? Primer ingrediente, mirar de forma lo más panorámica posible. Segundo ingrediente, mirar de forma atenta, que tiene que ver con lo que decía acá, identificar los riesgos, ¿ya? Y tercero, estar relajado, ¿ya? Que esta mirada, que esta búsqueda de cosas peligrosas no sea cansada, sino que yo, a la vez que voy atento, también voy disfrutando el viaje. De esa forma, cuando mi cerebro reciba estrés, ¿cierto? Va a poder reaccionar de la mejor forma posible. No puedo manejar asustado. ¿Ya? Fíjate, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo de cualquier tipo, ¿cierto? Es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta. Por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Mirar, siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Les cuento una historia para terminar. Cuando yo empecé a manejar auto, ¿ya? Un amigo me prestaba el auto, que estudiábamos juntos, me prestaba el auto para volver a la casa. Ya vivíamos en el mismo pasaje. Entonces, este amigo me decía, ya, anda, maneja, practica para que te vayas soltando. Ya, perfecto. Era un Yaris 0 kilómetros en ese tiempo, imagínense, de los primeros Yaris, imagínense el tiempo. Íbamos en el Yaris, ¿cierto? Y de repente yo me paso una luz roja. Y me dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Bla, 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 ¿qué te pasó? No, no fue tan pesado en realidad, pero me dijo así como, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó una luz roja? ¿Y qué me pasó? Me pasó que yo estaba mirando, y siempre me acuerdo, porque me marcó mucho ese error que tuve. Yo estaba mirando específicamente la patente del auto que iba adelante. Entonces el auto que iba adelante pasó en amarilla, cambiando a rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Lo seguí. Y como yo venía más atrás, pasé en rojo. ¿Y por qué? Porque tenía tanto miedo de pegarle al auto que iba adelante, que era lo único de lo que yo me estaba preocupando. Cuando para conducir necesitamos preocuparnos de todo lo que nos rodea. ¿Ya? Dicho eso, tratar siempre de fijarnos y mirar en todo, mirar todo, ¿ya? Identificar riesgo. Eso, queridos amigos. Un abrazo, muchas gracias a el amigo Luis Gajardo, ¿cierto? Espero que
Cumplas todas tus metas, amigo Luis, que te vaya muy bien, ¿ya? Y nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Practica3.cl. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los que van a estar viendo esto de forma asincrónica. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. En esa parte tenía que apagársela esta, pero como usé las manos y tengo que usar las manos para apagar, no resultó. Ahora sí, mira. Apagué el audio y no apagué la cámara. Que quiero hacerlo bien, para cuando sea youtuber. Ya, nos vemos. Ahora sí, chao, chao. Ahí sí resultó. Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos.